Bueno, sin duda que ustedes ya han escuchado la noticia, este es un muchacho muy famoso del NFL, que él juega fútbol, ella es su novia, eh, todo aparentemente estaba muy bien hasta que esas cámaras en el lavador tomaron la verdad. Cada minuto en este país hay 44, 44 casos de violencia similares a este. Y bueno, tenemos muchas preguntas y por eso hemos invitado a la señora juez Ana María Pando, que sirvió como juez por 12 años en la primera instancia en casos de violencia doméstica, así que usted lo ha visto todo. Ahora es abogada también, especialista en derecho de familia criminal y civil. Y bueno, le damos la bienvenida. Y la primera pregunta que yo tengo es, después de ver esto, después de ver que la propia NFL lo ha suspendido a este caballero, ¿cómo es posible que la señora, que ahora es su esposa, Janay, lo defiende y dice que esto es asunto de ellos y que nadie se meta. Así es. Buena es noche, Buenas noches. Buenas noches a usted, Gracias, gracias a usted. por la invitación. Dígame, ¿dónde es que yo me equivoco? ¿Qué es lo que yo no sé que ella sí sabe? Bueno, lo que lo que sucede, eh, María Elvira, es que esto siempre sucede y eso uh -huh. es lo que es triste. Yo estuve ejerciendo como jueza en la Corte de Violencia Doméstica durante ocho años. Sí. Fui jueza 12 años y durante 8 años fui Picasso vi de violencia doméstica. Ya te puedes imaginar todo lo que vi. Y eso sucede mucho. Sucede mucho eh, donde las, 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 las señoras, contar de vivir bien, contar por problemas de economía, deciden quedarse en relaciones eh, violentas. Entonces ella se queda con él básicamente por el dinero. Eso, eso, eso es lo, lo que usted siempre. me dice. Eh, eh, sí, Entonces él vi. la golpea, ahí está. Sale ella inconsciente, bueno, el, el golpe es tan duro que ella cae inconsciente. Terrible. El video no se había visto completo, se ve ahora completo, ¿no es así? Sí. Y entonces, eh, ahí está, pero, y el golpe es tan contundente, pero aún así, no, fíjense ya. lo que ella está diciendo. Adelante, aquí está la voz de Janae. Um. Yo lamento profundamente el papel que jugué en el incidente de esa noche, pero puedo decir que estoy feliz de que continuamos trabajando en esto juntos. Amo a Rey y sé que él continuará demostrando cuánto vale, no solo a todos ustedes, sino también a la comunidad, y sé que ganará de nuevo el respeto de ustedes a su debido tiempo. Bueno, y eso es posible, de que el que le mete un piñazo de esta magnitud lo deje de hacer. ¿Cuál es su experiencia? Eh, lo deje de hacer. Sí, pueden ir a tratamiento y lo dejen de hacer, pero eso, esa señora le debe dar vergüenza a todo lo que está diciendo, porque acabo de leer eh, antes de llegar que también tiene una niña pequeña. Ella está aceptando situaciones que uno nunca debe aceptar como mujer y le está dando un ejemplo a su hija. Y yo, María Elvira, estaba conversando contigo al principio, mis colegas hasta me criticaban porque yo era bien severa con las víctimas, era bien severa con las víctimas porque les, la, si las tenía que ir a buscar a la casa, las iba a buscar porque como jueza, en este tipo de casos, si la persona no comparece a la corte, yo no tengo otra opción, tengo que desestimar el caso. Incluso, claro. y, sí, entonces uno trata de que ellas vengan para, para uno poderlas ayudar y esta señora dando este ejemplo ahora la verdad que le debe dar vergüenza bueno pero también acuérdese que hay contratos importantes como por ejemplo que este señor que es el jugador de estrella estrella de los ravens de baltimore que no lo habíamos dicho sí. antes eh, tiene contratos de 5 claro. de 10 millones de dólares de auspiciadores y esos contratos podrían estar en peligro claro. si ella no dice eso no es así claro ella está haciendo exactamente lo que las señoras que venían a, a mi corte que, que, que tenían vistas enfrente de mí hacían claro a otro nivel porque eran pobres pero no pero constantemente ¿Es el con, es el mismo principio el mismo principio contar de vivir bien por cuestiones de, de economía aceptan situaciones que francamente no deben aceptar y que claro pero yo quiero añadir el hecho de que puede ser que para el bolsillo sea muy bueno pero para el alma ¿no? y para el corazón es nocivo porque al fin y al cabo dónde está la autoestima de esta Exactamente. señora